Esta vez en Bioshock tenemos una cámara espía en un detector de humo. Esta es la caja y aquí vienen algunas especificaciones. Graba, su máxima capacidad es de 640x480 a 30 fotografías por segundo en un formato AVI. Tiene una batería interna de 320 mAh. Trabaja alrededor de 2 horas y se carga en 3. Ok, entonces vamos a sacar el producto. Aquí tenemos el detector, ahorita lo vamos a analizar. Nos incluye su control, donde podemos activar el modo detector de movimiento, grabación de video normal, grabación de audio y tomar fotografías. También nos incluye su cable USB y manuales. Ustedes previamente tuvieron que poner la cámara a cargarse alrededor de 4 horas para que la memoria, digo la batería, se llene y puedan ocuparla como cualquier otra cámara. Esto se quita así, es para que ustedes lo atornillen al techo. Ustedes pongan la cámara y la deslicen, ya va a quedar fija. No va a haber manera de que se zafe, a menos de que ustedes la giren y se va a poder zafar. Aquí tenemos todos los circuitos. La entrada para memorias micro SD de hasta 32 GB. Aquí es donde ustedes van a conectar para cargarlo y el switch de on y off. Aquí ustedes pueden ver que este es el detector infrarrojo para el control. Aquí tiene el lente, es muy pequeñito, como lo pueden ver, ahí está el lente. Y aquí tenemos unos LED indicadores que nos van a mantener informados de lo que está haciendo la cámara. Ok, vamos a prender la cámara. Bueno, primero ustedes tienen que insertar una memoria micro SD de hasta 32 GB. La insertan. Una vez insertada la memoria, ustedes van a poner el switch en on y se va a prender la cámara. Ok, ustedes van a quitar este papelito. Y ustedes van a prender este botón. Ahora la cámara está prendida. Está en modo standby, ahorita no está haciendo absolutamente nada. Y bueno, ustedes tienen varias opciones. Tienen la opción de tomar una fotografía, le dan un solo clic. Un solo clic. Y listo, ha tomado una fotografía. Si quieren grabar audio, ustedes le dan un clic al de audio. Y como pueden ver, ahorita ya está grabando audio. El audio sí va a generar un LED indicador. Entonces, cuando está haciendo eso, significa que ahorita está grabando audio. Lo pausan. Y bueno, tienen la opción de grabar video. Le dan un clic en el de video. Y se va a apagar. Ahí el LED ya no va mandar ningún tipo de luz, entonces nadie sabrá que está grabando video. Una vez que hayan terminado de grabar su video, le dan un clic y el video se ha guardado en la memoria micro SD. También ustedes, para ahorrar memoria y ahorrar batería, pueden activar el detector de movimiento y ahorita ya está en modo detector de movimiento. En cuanto empieza a detectar que alguien está en la habitación, va a empezar a grabar y se va a almacenar en la memoria micro SD. Una vez que ustedes terminan de grabar en detector de movimiento, le dan un clic y el video se ha guardado satisfactoriamente. Entonces ustedes pueden apagar la cámara dejando presionado este botón. Y listo, eso es todo. Entonces, como vieron, la configuración de esta cámara es muy sencilla. Entonces, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal
de YouTube, que es Bioshop, o visite nuestra página www.bioshop.com.mx, donde podrás encontrar este tipo de productos y muchísimos más. Suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Hasta luego, amigos.